Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro evento Democracia y ESI, 40 años, 40 razones, organizado por el Movimiento Federal por Más ESI. 40 años de democracia ininterrumpida y 40 razones para defender y extender a la educación sexual integral como una política pública, como un derecho y bueno, como un proyecto educativo de justicia social y de igualdad. Podrían ser más de 40 razones y seguramente a medida que vayamos presentando nuestro documento van a ir ocurriéndose otras y probablemente los diálogos van a seguir profundizándose. Elegimos 40 voces, presentar 40 razones, 40 voces para también evidenciar la diversidad de la conformación de nuestro movimiento federal, que es muy federal y tiene voces de todas las provincias de nuestro país y de muchísimas localidades diferentes. El movimiento es un colectivo de docentes que trabajamos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, desde el inicial hasta la universidad, en instituciones académicas, sindicatos, el gobierno nacional y diferentes gobiernos provinciales. También hay periodistas, militantes de organizaciones sociales, profesionales, educadoras populares, promotoras territoriales de géneros y diversidad, y nos convoca a la convicción de que luchar por la justicia social, luchar por la igualdad, es un sinónimo también de luchar por la ESI. Es una mejora de vida para todas las personas. Así que aquí estamos, el Movimiento Federal por Más ESI. ESI para transformar las desigualdades sociales y valorar la diversidad. Hablar de diversidad es evidenciar la pluralidad de voces, cuerpos, territorios e identidades que somos. Poder reconocer que lo diverso implica valorar la riqueza de las particularidades que hacen a lo colectivo. La diversidad es étnica, corporal, funcional, identitaria, sexual, cultural, social. La ESI promueve la participación de todas las personas, reconociendo las mismas oportunidades y derecho a existir para todas las diversidades, desarmando ideas y posiciones jerárquicas que nos hablan de tolerar lo diferente, para promulgar la igualdad de participación y la real inclusión. La ESI permite reflexionar sobre mandatos machistas patriarcales. La ESI nos ofrece herramientas para poder revisar con qué presiones y roles sociales hemos vivido y crecido, cómo hemos aprendido a obedecer mandatos, los cuales generan desigualdades de género, recortando las libertades a las mujeres y a las identidades sexuales no heterosexuales, y enseñando a los varones a ocupar lugares de privilegio en actitudes y prácticas violentas. La ESI enseña que todas, todes y todos pierden en este sistema. ESI es visibilizar y prevenir las violencias de género. Con la ESI se puede poner de manifiesto y en palabras las violencias que se ejercen en todos los ámbitos de las relaciones sociales por razones de género. Desde las más mínimas, como pueden ser las psicológicas, o las extremas, como son los femicidios y la trata de personas. Las violencias son complejas y no siempre están a la vista ni son fáciles de desarmar. Por eso es fundamental sostener una educación que evidencie las prácticas violentas en todos los ámbitos de la vida. ESI es cuestionar los estereotipos de belleza. Ante una sociedad que profundiza cada vez más las exigencias de belleza,
que nos demanda cómo ser, qué comer, cómo vestir y qué cuerpos debemos tener, la ESI cuestiona los modelos hegemónicos de belleza promovidos por las redes sociales, por las marcas de ropa y todo culto a la belleza única, promoviendo el cuidado del cuerpo y la salud, tanto física como mental, para comprender que la belleza no se expresa válida solo de una sola manera. ESI es valorar y repartir las tareas de cuidados. La ESI promueve repartir las tareas de cuidados para la construcción de relaciones igualitarias basadas en la toma de responsabilidades por igual, sin distinción de géneros. Dejar de naturalizar que el cuidado en todas sus formas, sean tareas de crianza, acompañar a personas con enfermedades o procesos de recuperación de la salud, estar disponible para proteger a las personas, ocuparse del trabajo doméstico, sean tareas que pertenezcan exclusivamente a las mujeres o a personas con identidades feminizadas. La educación sexual integral abarca diferentes cosmovisiones culturales acerca de los cuerpos y valora y celebra su diversidad. Todos los pueblos, comunidades, viven y desarrollan sus culturas, las cuales tienen una forma de ver, interpretar, entender y explicar la realidad. La educación sexual integral contempla estas cosmovisiones para valorarlas y promover los mismos derechos a sus existencias. Dentro de ellas, también hay distintas formas de valorar y vivir los cuerpos. Respetar estas diversidades culturales es fundamental para una sociedad plural y democrática. ESI es de sanar prácticas racistas y discriminatorias. La vida en nuestra sociedad está organizada bajo un formato que pone en primer lugar para casi todas las prácticas y las tareas que desarrollamos a las personas blancas y heterosexuales, privilegiando sus voces y visiones. La ESI ayuda al proceso de decolonizar los pensamientos y las actitudes que discriminan por género, etnia, pueblo y clase. Visibiliza el racismo en las prácticas cotidianas desde la valoración de las personas a la atención a servicios públicos y al acceso a la justicia, los derechos y legitimidad de tomar la palabra. ESI es detectar y frenar el abuso sexual hacia niñeces y adolescencia. El incesto forma parte de leyendas y prácticas naturalizadas en vastos territorios. Muchos de estos relatos de abusos encubren abusos intrafamiliares y maternidades forzadas en un silenciamiento cultural y socialmente validado. La ESI brinda las herramientas necesarias para que estudiantes puedan dar visibilidad a tantos años de abuso sexual validado, permite la escucha activa hacia personas que han sido silenciadas y descreídas y ayuda a identificar situaciones de abuso o violencia. Que las infancias y las adolescencias puedan pedir ayuda rompiendo el silencio y los secretos es garantizar vidas libres de violencias. La vejez, como ninguna otra etapa del curso vital, se caracteriza por la más amplia diversidad de experiencias de vida. La ESI permite acceder a esa visión integradora y dar lugar a diálogos sobre sexualidad de forma intergeneracional. Procura mejorar las condiciones de vida de mujeres y diversidades vulneradas para que puedan llegar a la vejez y vivir vidas plenas, incluyendo la afectividad. Una ética de cuidados no cosificadores y el respeto a la sexualidad, entre otras cuestiones. La ESI
nos aporta herramientas para vivir nuestra sexualidad sin riesgos, sin culpas, acercándonos cada vez más a nuestro propio placer. ESI es reconocer que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho, seres sexuales, deseantes y deseades. La sexualidad de las personas con discapacidad ha sido históricamente invisibilizada, negada o cuestionada, colaborando así con la reproducción de estereotipos y prejuicios que limitan el acceso, ejercicio y goce de nuestros derechos. La ESI nos enseña a revisar los parámetros de normalidad a normalidad y a entender que la anormalidad es una visión construida para la discriminación, siendo uno de los modos en los que el poder se expresa y reproduce. Fortalecer la ESI en todos los contextos nos invita a recorrer el camino hacia una sociedad más justa, igualitaria y, sobre todo, no capacitista. ESI es aprender a cuidar y a cuidarnos. La ESI enseña que el cuidado es condición para conseguir simultáneamente el bienestar personal y de las personas que nos rodean, hablando desde una singularidad o desde lo colectivo, armando un drama para fortalecer el lazo social, haciendo foco en el cuidado propio, el cuidado de otras personas, el cuidado de la naturaleza y de todas las formas de vida que incluye el ambiente que construimos diariamente. La ESI también enseña que el cuidado es un derecho tanto de las personas que lo reciben como de quienes lo ejercen. ESI es reconocer a niñas y adolescentes como sujetos de derecho. La ESI tiene como tarea reconocer y enseñar que las niñeces y adolescencias son sujetos de derecho y de cuidado. No son propiedad privada de las adulteces ni objetos a titular. Esta perspectiva está plasmada en tratados internacionales de rango constitucional en Argentina y nos obliga a trabajar y acompañar su autonomía progresiva. Sus voces y decisiones deben ser escuchadas de manera respetuosa, con reconocimiento de su participación como sujetos activos de cambio dentro de todos los espacios sociales en los que se desarrollan. ESI es decidir sobre nuestros cuerpos. La ESI fortalece los procesos de construcción de autonomía, ayudando a que niñeces y adolescencias y cualquier persona tengan el poder y la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos y sexualidades, sin violencia ni coacciones, guiadas por la información, el conocimiento certero, orientadas en la responsabilidad y el cuidado. Esto incluye tanto el derecho a conocer el propio cuerpo como a elegir con quién vincularse y cuándo hacerlo. Así, con formación necesaria para tomar decisiones en relación a su salud y derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. ESI es reconocer el derecho al placer a lo largo de toda la vida. La sexualidad es parte de toda nuestra vida. La ESI construye justicia erótica porque busca que los cuerpos adviertan la opresión que significa haber sido despojados del placer bajo tabúes y represiones que con frecuencia ocultan violencias. La ESI apuesta
a dar el cuerpo, la ESI apuesta a dar al cuerpo el lugar que merece la imaginación, la curiosidad, el cuidado. Educa para desarmar el miedo, el peligro, la culpa, el silencio, la vergüenza. Educa para que la vida se viva en un cuerpo libre de opresiones y estigmatizaciones. La ESI permite un abordaje integral de las ITS y del VIH sin estigmatizaciones. La ESI promueve el acceso integral a la salud y la información que garantice el efectivo ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de niñeces y adolescencias, así como la promoción de actitudes de cuidado integral de la salud y hábitos de prevención combinada de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. A su vez, busca reducir situaciones de estigma y discriminación hacia las personas con VIH, respetando el derecho a la confidencialidad, desarticulando prejuicios y brindando información actualizada, empática y basada en la evidencia. La ESI promueve maternidades y paternidades intencionales y no forzadas. En nuestro país existe una larga trayectoria de lucha para que hoy existan derechos que puedan ser garantizados desde el Estado. Entre ellos, los derechos relacionados con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. La ESI trabaja desde sus ejes distintas formas de cuidado y la diversidad de familias, y fortalece el intercambio de experiencias sobre las mapaternidades. Acerca herramientas para decidir cómo y cuándo maternar, paternar o decidir no hacerlo. Este trabajo profundo desde la ESI ha significado una reducción estadística de embarazos no buscados, sobre todo en adolescentes. La ESI supera miradas biologicistas, moralistas y binarias sobre las sexualidades. La sexualidad es mucho más que los órganos o las relaciones sexuales. La ESI nos ayuda a comprender que los cuerpos están insertos en redes de relaciones sociales y que en esas relaciones sociales hay estereotipos y desigualdades que limitan y nos producen mucho dolor. La ESI se separa de las miradas que reproducen los mandatos sociales machistas que presentan a la heteronormatividad como el parámetro único desde donde juzgar, validar y rechazar a todas las identidades y relaciones existentes que se apartan de esta norma, visibilizando los condicionantes sociales y culturales en la construcción de la sexualidad, incluye a todas, a todes y a todos. La educación sexual integral aloja la presencia travesti trans. Si bien la ley de identidad de género fue abriendo caminos de inclusión y respeto, aún queda un camino a concretar en políticas públicas de salud, en el acceso a la vivienda, al trabajo formal, aún se mantienen cifras alarmantes de los casos de violencia. La ESI promueve el respeto por todos los derechos de la población travesti trans, visibilizando y acompañando en los procesos de construcción de la identidad, aportando información científica sobre los diversos recursos disponibles y brindando orientaciones para recogerlo. La ESI promueve la autonomía de las nuevas generaciones. La autonomía progresiva es un principio que habilita las decisiones que las niñas, niños y adolescentes pueden tomar por sí mismas. A mayor nivel de autonomía, tienen más independencia en el ejercicio de sus derechos y menos asistencia al mundo adulto. Al brindarles conocimientos y habilidades para comprender y respetar su propio cuerpo, establecer relaciones respetuosas y tomar decisiones informadas, la ESI contribuye a que las niñeces crezcan con confianza, autonomía y respeto por la diversidad, preparándoles para ser ciudadanos conscientes y responsables en el futuro. La ESI es esencial para una sociedad democrática e inclusiva.
La ESI fortalece y garantiza la construcción de ciudadanías sexuales. La ESI promueve el diálogo, el debate, la participación y la reflexión colectiva vinculada a las temáticas que involucran sexualidades, géneros, relaciones, roles, mandatos, vínculos, deseos y construcciones, y los derechos correspondientes. Al habilitar todas estas instancias, ofrece un marco de posibilidades para la toma de decisiones. El respeto por las opiniones fundadas de todas y de todes, y contribuye a construir ciudadanía crítica. La ESI promueve espacios donde se trabaje en pos de transformaciones sociales y donde todas las personas sean partícipes activas de ellas. La ESI es política de Estado y federalismo. La ESI es una política de Estado fundamental para nuestro país. Su sanción en el año 2006 prescribe su aplicación en todo el país, en todos los niveles. La ESI implica cambios profundos en el sistema educativo y en la vida de las personas. Por eso ha tenido y tiene resistencias, sobre todo de los sectores más conservadores. Su perspectiva integral y transversal, su enfoque en derechos humanos, género y diversidad debe seguir trabajándose para que sea una realidad en cada aula, en todas las provincias y jurisdicciones del país. Seguiremos trabajando por más ESI para fortalecer su carácter federal, territorial e interseccional. La ESI salva vidas y los Claudia. Pueblos de todo el territorio que conforma Claudia. Lo saben, lo reconocen y hoy más que nunca esperamos que lo defiendan. La ESI respeta la diversidad cultural y religiosa. La ESI es una ley nacional que establece un derecho. Se inscribe en un plexo normativo que, entre otros, también reconoce a la ciudadanía el derecho a profesar libremente un culto y a los pueblos indígenas el derecho al reconocimiento y participación. Las comunidades encuentran en la ESI un marco de respeto por la otredad y una propuesta al respeto y la valoración positiva de las diferencias. La ESI provee información válida y diálogo en una propuesta educativa en la que se aspira a la convivencia democrática y respetuosa sobre el piso común de los derechos humanos. Y la ESI también contribuye a construir una cultura de paz. La ESI cuestiona el currículum androcéntrico y promueve formas democráticas, accesibles y situadas de construcción del conocimiento. La ESI promueve una revisión del currículum y el modo de producir conocimiento en todo el sistema educativo, incluido el ámbito universitario. Cuestiona el modelo imperante en la ciencia moderna que propone que quienes producen conocimiento lo hacen objetivamente, es decir, separando sus intereses y puntos de vista. La ESI nos acerca a una forma situada de producción de saber y a preguntarnos cuáles son las referencias teóricas y desde qué perspectivas pedagógicas se enseñan, qué lugar tienen las mujeres, las disidencias y los sectores subalternizados de la sociedad en nuestros programas. ESI es diálogo, es escucha y es cuestionar el adultocentrismo.
La ESI recupera la práctica comunitaria de la conversación y el diálogo como forma de construir pensamiento colectivo y como oportunidad para construir consensos y tramas de cuidado. Este enfoque descentra las miradas de las adulteces como las únicas legítimas y abre la escucha de las niñeces, juventudes y personas mayores infantilizadas. La ESI propicia y alienta intercambios entre docentes, estudiantes, familias e instituciones que permiten poner en cuestión las matrices culturales y simbólicas que sostienen las violencias, las injusticias, las inequidades. La ESI visibiliza y busca transformar las desigualdades que se combinan con las violencias de género. Cuando el género se combina con otras variables como orientación sexual, raza, estatus migratorio y discapacidad, la violencia se ve agravada por otro tipo de discriminación. La ESI nos permite una mejor comprensión de las realidades sociales para pensar, interpretar y abordar en las escuelas las situaciones de violencia de género desde un posicionamiento que contemple la complejidad que nos rodea. Esta es una condición necesaria para aportar a la construcción de una sociedad libre de violencia para todos. ESI es vincularnos amorosamente. La ESI propone repensar nuestra forma de vincularnos desde la construcción de relaciones sanas, basadas en la amorosidad, el cuidado y el amor. Esto no quiere decir evitar el conflicto, sino desnaturalizar y abordar de manera colectiva las situaciones de violencia de género, discriminación, acoso, entre otras que se dan en el seno de nuestras sociedades, y construir un espacio amigable donde habitar libremente. La educación sexual integral es una lente que permite pensarnos, revisar las maneras en que compartimos para lograr una convivencia donde las diferencias sean valoradas y nadie se quede en soledad. La ESI democratiza y pluraliza las voces en la escuela. La ESI permite la escucha, reconoce las diversas formas de vivir la sexualidad y de relacionarnos. Para ello, la ESI promueve el diálogo, habilita siempre la palabra y la democratiza. Fundamentan el derecho a tener una voz propia. Un aula o espacio habitado por la ESI promueve y valora la expresión de las diversas voces que expresan las vivencias sentipensantes, corporalidades diversas e identidades disidentes, y rechaza y se aleja de todo discurso o práctica que promueva el odio y la violencia. ESI es hacer y hacernos nuevas preguntas. La ESI se propone replantear las dinámicas tradicionales que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la construcción de vínculos de confianza. Nos convoca a revisar nuestras ignorancias, que a veces son solo otras formas de los tabúes y los ocultamientos. Nos invita a pensar de manera crítica, individual y colectivamente acerca de lo que nos pasó y nos pasa. Nos invita a reafirmar y o reconstruir otros sentidos éticos, políticos y culturales que garanticen el derecho a la educación, la igualdad y la justicia en clave de género y sexualidad. La ESI es reconocer y valorar lo que sentimos. La ESI nos ayuda a comprender lo que nos pasa y lo que sentimos, pudiendo así relacionarnos con las demás personas desde lugares comprensivos y empáticos. De este modo, podemos identificar aquellas situaciones que nos generan placer y disfrute y diferenciarlas de aquellas que nos incomodan y hacen daño. Dar espacio a lo que sentimos y a lo que sienten los otros nos da la posibilidad de construir relaciones basadas en el consentimiento y el respeto, lejos de aquellos mitos y prejuicios como la del amor romántico que reproducen desigualdades y violencias de género. La ESI es conocer y ejercer los derechos sexuales y reproductivos.
La ESI promueve que se escuche, valore y respete la forma en la que cada persona percibe su identidad y vive su deseo. Para que este objetivo se concrete, la perspectiva interseccional que propone la ESI visibiliza y estimula la reflexión crítica sobre las limitaciones con las que muchas personas se encuentran para poder disfrutar y cuidar su cuerpo. La ESI contempla que los cuerpos gestantes pueden corresponder a personas con distintos géneros y promueve también que cada persona pueda decidir si quiere o no tener hijos, cuándo y con quién, y con cuánto espaciamiento entre gestaciones, brindando información y formación que permita elegir el modo de hacerlo. La ESI es una pedagogía del cuidado y de la ternura. La ESI es una pedagogía contra la crueldad. Sostiene la construcción de una autoridad pedagógica democrática que habilita y despliega tramas de cuidado en la escuela, desde la amorosidad, la ternura y la hospitalidad, alentando vínculos intergeneracionales de confianza con adultos, adultas y adultes, con empatía y disponibilidad para sostener y amparar las infancias y adolescencias. La ESI implica un cambio de paradigma en las relaciones de enseñanza-aprendizaje, no solo en las escuelas, sino en todos los ámbitos donde se aprende. Una pedagogía afectiva que construye desde lo colectivo. La ESI construye una mirada curiosa en relación con los saberes. Trabajar con la ESI en las aulas promueve la construcción de una mirada curiosa en relación con los saberes de género y también los saberes específicos de las asignaturas, alentando el diálogo de saberes e intergeneracional. En ese sentido, propicia la renovación curricular, la ampliación del canon literario y otros modos de leer, escribir y hablar en las aulas. Habilita y legitima de esta manera otras experiencias y miradas posibles sobre la sociedad y el mundo que nos rodea. ESI es trabajo docente, colectivo y comunitario. Implementar la ESI implica un trabajo que trasciende la tarea individual y los espacios disciplinares, habilitando y promoviendo espacios de trabajo colectivo entre distintos docentes. A su vez, permite involucrar a los estudiantes como protagonistas de la ESI y crea puentes hacia otros actores de la comunidad como organizaciones sociales, centros de salud y otras instituciones del Estado. Es una oportunidad para pensar y transformar de manera colectiva los espacios que compartimos y habitamos, tanto la propia escuela como el barrio y la comunidad en que se encuentra. La ESI es un puente con las familias y la comunidad. La ley 26.150 dice que es obligatorio enseñar educación sexual integral en todas las escuelas del país, sean de gestión estatal o privada. Al ser la ESI una política pública, se garantiza de todas maneras, desde las escuelas, que todas, todos, todes,
los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, tengan acceso a la información. También la ley establece que las familias deben estar informadas sobre la educación sexual integral que se brinda, porque así como la escuela y las familias tienen su lugar específico en la educación en general, también en la ESI hay responsabilidades diferenciadas. Frente a las dificultades de muchas familias para hablar y acompañar a sus hijas, hijos e hijes en estas temáticas, la ESI les ofrece recursos, espacios, palabras para que todas puedan hacerlo. La ESI garantiza el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre, en igualdad de oportunidades y de trato para todas las identidades. En sociedades desiguales, también el derecho al juego, al ocio y al disfrute del tiempo libre está desigualmente distribuido de manera interseccional. Jugar es un derecho, pero muchas veces está atravesado por mandatos sexistas que habilitan o impiden el acceso a determinadas experiencias dadas por estereotipos. El ocio y el tiempo libre están limitados también por la división sexual del trabajo y en particular por la desigual distribución de las tareas de cuidado. La ESI promueve la revisión crítica de los mandatos sexistas y procura la construcción de vidas donde la convivencia, el disfrute y los tiempos individuales o compartidos se distribuyan de manera igualitaria. La ESI es democratización de las prácticas deportivas. Los espacios e instituciones deportivas cumplen un rol fundamental en la formación, crecimiento y desarrollo de las infancias y las juventudes, por lo que es necesario que allí se puedan incorporar los contenidos de la ESI aplicados al ámbito del deporte. En la actualidad, la brecha de género en el deporte aún es muy, muy amplia. Las niñas, adolescentes, mujeres y disidencias enfrentan serias barreras para imaginarse deportistas profesionales y están subrepresentadas en posiciones de liderazgo. La ESI en estos ámbitos es necesaria para lograr un acceso al deporte sin distinciones de ningún tipo y libre de violencias. La ESI pone en cuestión los estereotipos presentes en todas las expresiones artísticas. Los estereotipos sexistas están presentes también en las actividades artísticas. La ESI procura visibilizar a las autoras mujeres y sus obras, prevenir la discriminación en expectativas de producción y analizar críticamente los tabúes en el estudio de ciertas manifestaciones culturales. A partir del movimiento Me Too, yo también, conocimos la violencia que vivían las actrices en diferentes ámbitos y continúa la lucha por la igualdad en todos los lenguajes artísticos. La lucha de mujeres y disidencias muestran que la ESI suma y transforma también en las artes. La ESI hace de la escuela y la sociedad un lugar mejor para habitar. Cuando la ESI se implementa de forma integral en una escuela, la vida institucional cambia y se transforma en un lugar en donde sus estudiantes y docentes construyen vínculos de confianza y respeto. Se genera un clima de libertad en relación a reconocer los derechos de todas, todos, todes. Es un lugar saludable que abarca a todas las dimensiones de la vida humana. Las nuevas configuraciones de la organización institucional que la ESI procura
influyen favorablemente en el plano cognitivo de sus estudiantes, por lo que promueven procesos de aprendizajes más acogedores y enriquecedores. ESI es educar en igualdad para la libertad. La ESI permite que docentes, estudiantes y familias creen un puente de diálogo intergeneracional sobre temas que atraviesan nuestras subjetividades: cuerpos, sexualidad, género, afectos, derechos. Es una oportunidad para construir comunidades solidarias y justas. La ESI reflexiona y problematiza sobre aquellos patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad y las relaciones de poder entre los géneros. Visibilizar y cuestionar estas desigualdades nos permiten construir una sociedad más libre que permita y legitimen modos de existencia y de vínculos diversos, donde sea más placentero vivir. La ESI es justicia social y sexual. La ESI brinda información, pero también herramientas para tomar decisiones respecto a la salud, las relaciones, los vínculos y derechos. Es una educación emancipadora que empodera a docentes y estudiantes y les permite ejercer la autonomía y tener una mayor calidad y bienestar en la vida para poder vivirla como sujetos, sujetas y sujetes plenamente. Pensar la educación sexual integral como parte de los derechos humanos permite asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos. Por esto es que la ESI está construida desde el enfoque de derechos. Hola. Te escuchamos, Nelly, adelante. La ESI es decidir sobre nuestros cuerpos. La ESI fortalece los procesos de construcción de autonomía, ayudando a que niñeces y adolescencias y cualquier persona tengan, sin violencia ni coacciones, puedan decidir sobre sus propios cuerpos y sexualidades sin violencia ni coacciones, guiadas por la información, el conocimiento certero y orientadas en las responsabilidades y el cuidado. Esto incluye tanto el derecho a conocer el propio cuerpo como a elegir con quién vincularse, cuándo hacerlo, así como el acceso a informaciones necesarias para tomar decisiones en relación a su salud, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y porque la ESI es más que una ley, es la esperanza de vidas plenas y dignas para todas, todos y todes en un mundo habitable. Queremos más ESI para revolucionar las calles y las aulas. Pensar la ESI como práctica transformadora es asumir también el compromiso de darle lugar, de hacerle espacio en las aulas y en las calles.
porque con los jóvenes en las aulas construimos ciudadanía y democratizamos conocimiento, y porque en las calles ponemos el cuerpo, encarnamos lucha y dibujamos futuro. Con ESI, construir desde el amor y el deseo es posible. La ESI nos permite conocernos, valorar la afectividad y cuidarnos entre todas, todos y todes. Porque trabajamos por una sexualidad más libre, por un mundo sin etiquetas, por el respeto y la pluralidad y por la soberanía de los pueblos, es la ESI nuestra revolución. Por último, y ya para ir cerrando este evento, decirles nuevamente que este documento, Democracia y ESI, 40 años, 40 razones, contiene al menos 40 razones, valga la redundancia, son las que nos impulsan a defender y a extender la ESI. Sabemos que son muchas más. Nos convocamos a ampliarlas con todo el bagaje y las experiencias de 17 años de ley 26.150. Se cumplen 40 años de democracia en nuestro ancho, largo, diverso, inmenso y querido país. Desde este pluridiverso movimiento federal, llamamos a pronunciarnos en las urnas el próximo domingo por un voto que traiga más ESI. Llamamos a votar a Sergio Massa y nos comprometemos con ese voto a seguir activando y trabajando por más vidas dignas, para seguir andando el camino de y con las madres y las abuelas por memoria, verdad y justicia. Agradecemos a todos quienes se sumaron a esta transmisión. Agradecemos los saludos inspiradores que nos están mandando, los deseos y los augurios por hacer vivir la ESI en todos lados. ¡Viva la ESI! ¡Por más ESI! El 19 de noviembre votamos a Sergio Massa. Y les pedimos a todas las personas que se sumen ahora con su cámara abierta a una foto colectiva. Muchas gracias por las presencias en este espacio. Abrazos.
Abrazos, gracias. Gracias, compas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hermoso. Chao, chao. Muchas gracias. Nati Di Marco, gracias. Chao, gracias. La guardia, gracias. Hermosísimo. Gracias. Bravo, bravo. Bravo, salió muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Llevamos a otro.